Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Bienvenidos a esta cita que ustedes tienen con el bienestar, con la felicidad y sobre todo con ese espíritu que también debemos nutrir. Para eso tenemos diferentes profesionales que nos acompañan acá en el canal Parque Gabriel García Márquez, trayendo no solamente, digamos, consejos, sino herramientas útiles para que usted pueda aplicarlas en su vida. Me acompaña Manuela. Manuela, muy buenos días. Muy buenos días, Cristian, para ti y por supuesto para todos los televidentes que cumplen esa cita con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que con todo el amor del mundo estamos acá siempre dispuestos para escucharlos, para que ustedes nos escriban. Entonces recuerden la línea telefónica 268-6033. Allí nos pueden llamar y pueden disfrutar y pueden participar de estos invitados que tenemos el día de hoy. Como lo decía Cristian, son esos profesionales que nos brindan las herramientas para que nosotros podamos día a día tener bien estar. La línea de WhatsApp 301-786-9174. Allí también nos pueden escribir si quizás usted es un poco temeroso, entonces nos manda el mensajito de texto que ahí nosotros podemos leerlo. Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Martes 6 de octubre. Renovado, porque es que desde ayer todo el mundo como que no me reconoce, como que dice que te hiciste, ¿no? Aparte de seguir todos los consejos que tenemos en Mi Parque, Tu Casa, simplemente me quité la barba. Estaba entre cambiar de peinado o quitarme la barba, pero entonces más fácil me la quité. Muy bien, caballero y televidente, recuerden que como todos los martes tenemos charlas con Shirley y hoy vamos a hablar de la confianza y los límites. Confianza me encanta y límites. Ese tema. ¿Ah? Esa combinación. Y no solamente aplica para los papás, no solamente aplica para las familias, también puede aplicar para las relaciones de pareja, para las relaciones de trabajo, pero que sea Shirley ahora la que nos cuente. Y también tenemos algo que a mí me encanta, sí. Y es cómo se puede meditar a través de la fe cristiana. O sea, estamos hablando de dos cosas que para muchos son distintas, sí. Pero que realmente puede ser ese camino espiritual, pero vamos a créame tener un profesional también hablando de eso. Créame que yo no sabía que eso se podía, o sea, que como regla se podía hacer. Pero bueno, ahorita vamos a tener a un teólogo que nos va a hablar del tema y además vamos a tener esa última parte de Mi Parque, Tu Casa con Dos Locos por Mi Ciudad. Así que si usted no sabe todavía qué es eso, ese título, de qué se trata, nosotros le vamos a contar. Dos Locos por Mi Ciudad. Así que iniciamos Mi Parque, Tu Casa con la frase del día para que ustedes se conecten con este mensaje positivo. Cuando rezas, hablas con Dios. Cuando meditas, Dios habla contigo. Qué lindo poder sí. Crear esa conexión y recordemos que existen diferentes formas, y acá ya lo hemos hablado, de conectarnos con esa espiritualidad y de conectarnos con Dios, sea cual sea el nombre que usted le quiera dar. Llámelo también universo, llámelo naturaleza, llámelo destino, pero siempre hay una fuerza superior y cuando meditamos, que ahorita más adelante vamos a aprender cómo hacerlo también desde la fe católica, podemos conectarnos y hablar con Él. Además, porque cuando hablamos con Él siempre estamos esperando una respuesta o una señal y a veces nos hacemos un poco los despistados y no encontramos esa señal y preciso nos están hablando así, de frente y no encontramos eso. Entonces, vamos a iniciar de una vez 268-6033. Espero muchas llamadas el día de hoy, por favor, para que tengamos una conversación en esa familia que usted hace parte de Mi Parque, Tu Casa. Así que tal si iniciamos con esa cita que tenemos todos los martes con Charlas con Shirley. Hola, buenos días, queridos televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, Manuela, y buenos días, Cristian. Feliz de estar aquí hoy con ustedes. Hoy tenemos, como vieron ustedes al principio, un tema muy bueno y una invitada muy especial que se llama Erika Zapata, periodista del canal Caracol. Y Erika ha sido un gran ejemplo para todos nosotros, porque de haber sido rechazada, de haber recibido muchos no en el medio, se convirtió de la noche a la mañana en tendencia en todas las redes sociales. Y a través de su ejemplo, de su perseverancia, de su humildad, de ese deseo de salir adelante y de creer y confiar en ella misma, ha tenido grandes logros.
Entonces vamos a ver un poquito de la entrevista que le pude hacer a Erika, en donde ella nos cuenta acerca de su historia, cómo logró salir adelante, cómo ha logrado hacerse a un lado, poder superar todas esas críticas que le hicieron en las redes cuando tuvo la primera emisión de las noticias, y cómo a través de su perseverancia, y sobre todo, muchachos, que es algo muy importante en este tema, y es que tuvo un gran apoyo de sus padres y de sus hermanos, o sea, su familia fue un pilar fundamental en ella tener esa perseverancia y esa fortaleza, esa confianza en ella misma para poder lograr salir adelante. Veamos. Sí, pasemos a la primera parte de la entrevista de Erika. Cuéntame tú, ¿cómo has hecho para no tirar la toalla? Bueno, no he tirado la toalla nunca, Sirley, pues porque sé que me ha tocado luchar para el lugar que ocupo actualmente, porque he tenido confianza en mis esfuerzos, en la perseverancia, en el apoyo de mis padres, y creo que cuando hay esa confianza en tu trabajo, en que puedes llegar a un lugar y la puedes dar toda o marcar esa diferencia, no hay nada que lo pare a uno, ¿cierto? Obviamente hay momentos de debilidad, cuando las personas te tratan mal, te dicen que no, que te cierran las puertas, pero tarde que temprano te das cuenta que el camino de todos es diferente, y que quizás esas puertas cerradas te están encaminando a un lugar que es donde debes estar. Bueno, en la vida vamos a tener muchas dificultades porque la vida es como una montaña rusa. Tenemos momentos altos en donde nos va muy bien, en donde nos dicen sí, en donde se nos abren las puertas, pero también tenemos momentos difíciles en donde se presentan situaciones que nos van a hacer sentir agobiados, tristes. Pero como nos decía Erika, con la perseverancia y haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo nuestro trabajo con honestidad, con humildad, haciendo bien la labor que nos toca, pues lo podemos llegar a encontrar y a lograr lo que queremos. Le quiero preguntar algo, Shirley, sí. Es cómo sé también de pronto que esa confianza sí la estoy depositando en algo positivo, porque muchas veces también hay factores que debo cambiar, sí, y, claro. Y que esos factores quizás pueden ser esa otra parte que es precisamente mis limitantes. ¿Cómo identifico en qué debo confiar o en qué debo, digamos, como basar mi personalidad, ser fuerte y enfrentarme si es necesario o afrontar el mundo? Y cómo también identifico eso que debo cambiar. Sí, mira, lo esencial para nosotros es invisible a los ojos, o sea, lo esencial en nuestra vida no es tanto nuestro físico o lo que estudiemos, sino el ser, el contenido, la esencia. ¿Dónde nos debemos centrar? En eso, en lo que tú vas a dar desde tu corazón, ahí es donde está nuestra fortaleza, y obviamente pues prepararnos, instruirnos en lo que queremos hacer, en lo que queremos lograr, pero es muy importante empezar a tener más fortaleza y más confianza en nosotros. Ahora vemos, muchachos, que las redes sociales son muy buenas, nos han brindado una gran oportunidad de comunicarnos a nivel global con personas en otros países y de tener mucha comunicación entre todos los seres humanos, pero también las han mal usado para atacar, para juzgar, para criticar, y bueno, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para fortalecernos. Vamos a ver la otra parte de la entrevista. Claro que sí. Algo que ha cautivado a la gente en ti es que eres muy genuina, muy auténtica. ¿Cómo vas a hacer para mantener eso? No, lo más charro del asunto es que yo nunca lo hice intencionalmente, ¿cierto? Simplemente no trato de ser nadie ni de parecerme a nadie, simplemente quiero ser yo misma, y a través de esas capacidades y sintiéndome orgullosa de mi personalidad, he logrado transmitir la información, ¿cierto? Lo que menos quisiera es buscar parecerme a alguien o imitar a alguien, ¿cierto? Porque ya encontré mi estilo. Mucha gente dura toda la vida encontrando un estilo y no lo logra. De alguna manera eso también es inherente en uno. No voy a perder eso que dice, esa autenticidad, porque sé que eso ha generado llegarle al corazón de las personas, y desde que uno le llegue el corazón a las personas, creo que eso marca un éxito, marca una pauta, y ese es el camino que hay que seguir, no solamente en el periodismo, sino en otras carreras. Bien, ahí veíamos esa entrevista donde está hablando mucho de ser auténticos, y a muchos nos cuesta en algún momento de nuestras vidas encontrar ese balance de dónde estoy yo y cómo puedo mostrar lo que soy, y que eso sea algo positivo y más para una oportunidad cuando entras a una empresa pues como esas, donde uno dice, estoy escalando en mi carrera profesional. Recuerdo la línea telefónica 268-6033.
ser auténticos, ser reales, es lo más bonito de un ser humano, y más cuando se muestra con entornos no solamente familiares, sino con ese entorno laboral. Sí, así es. Por eso les he hablado ahorita, Manu, de que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Y qué es lo esencial? Lo auténtico de nuestra alma, de nuestro espíritu, la luz que hay en cada uno de nosotros. Y cuando somos genuinos, auténticos y honestos, permitimos que esa luz que hay en el corazón, que ese Cristo, que es amor, que es luz que ahí está en cada uno de nosotros, pues brille, nos ilumine y ilumine el camino de muchos. Muy bien. ¿Y cómo no perder la fe en nosotros mismos? Porque muchas veces, por ejemplo, como le pasaba a tu testimonio, a Erika, los demás te atacan, no te dicen mejora eso, cambia eso, tenés que ser así o asá, tratan como de colocarte en un molde. ¿Cómo no dejar perder esa esencia que somos? Hay algo muy importante, Cristian, y es que nosotros no vemos las personas como son, sino como somos nosotros. Entonces, todos los juicios son una proyección de esa parte de nosotros que no queremos observar, que no queremos reconocer, de esa sombra que queremos ocultar. Entonces, por ejemplo, si te insultan, te tratan mal, te ponen críticas en tus redes sociales, recuerda que el otro no está viendo realmente lo que es, sino que está viendo lo que él es y que no lo quiere reconocer, o esa parte que él quisiera tener y está viendo en ti y aún no la tiene y por eso te juzga. Entonces, hay que fortalecernos mucho es en nosotros mismos, en nuestro ser y en nuestro espíritu, más que ponerle atención de cómo nos ven los demás. Bueno, yo quiero seguir viendo qué es lo que más nos cuenta Erika. Entonces, ¿qué tal si vamos con esa otra parte del video, con la entrevista que hizo Shirley Estrada? Claro que sí. Erika, dentro de mi experiencia como psicoterapeuta, me he dado cuenta que muchas personas, por motivos de burlas en las redes sociales, de rechazos en sus empleos o que los despiden, o de que les dan una mala palabra o un mal gesto, pues entran en tristeza, en depresión, se agobian y dejan sus sueños a un lado. ¿Cómo has hecho tú para lidiar con todas estas burlas y todo esto que hemos visto que te hicieron en tus redes sociales en un principio? Bueno, yo creo que eso al principio me afectaba. Ya en este momento no, porque tengo más confianza y seguridad en el trabajo. Y casi siempre porque las críticas eran más hacia lo físico, la manera de vestir, la manera de hablar. Y eso son cosas que tarde que temprano pues son muy superficiales, no son temas de profundidad. Me preocuparía si me criticaran porque dije mal una información, hice mal una noticia. Si es en el tema del físico, pues eso no lo escogí yo. Deben de juzgarme por lo que escogí. Y creo que la persona que hace eso es algo muy banal. Hay que tratar en la vida de aportarle a los otros y no de apagarles la luz. Bueno, Erika termina esta entrevista diciéndonos algo muy lindo, y hay que vivir aportándole algo a los demás y no tratando de opacar su luz. Nosotros somos estrellas, nosotros de por sí brillamos, y no solo yo, brillamos todos, ¿cierto? No podemos ver la luz solamente en mí. Para yo poder brillar tengo que ver la luz en los demás, porque lo que yo veo en mí es lo que veo en el otro. Lo que yo juzgo en el otro es lo que yo juzgo en mí, o lo que no quiero ver, observar y trascender. Nada, a los jóvenes que tienen miedo, que se sienten diferentes, que tienen miedo de no casar en esos prototipos que la sociedad nos ha querido meter, los invitamos a que salgan adelante, a que se entusiasmen con lo que quieren hacer, con sus sueños, a que sean genuinos, auténticos y sobre todo muy honestos. Una de las cosas que más nos tiene frustrados en nuestra sociedad es la deshonestidad, la corrupción, pero esa honestidad que tanto le pedimos a nuestros líderes, ¿por dónde debe empezar? Por nosotros mismos, ¿cierto? Lo que yo le pido al otro es lo que yo debo de estar dando. No, le agradezco a Erika por ser ejemplo para nosotros, por ser ejemplo de perseverancia, por mostrarnos que uno puede ser auténtico y que siendo auténtico se puede lograr mucho. ¿Dónde podemos encontrar más información, Shirley, o aquellas personas que necesitan quizás una guía acerca de cómo encontrarse primero para poder, digamos, aportar todo esto al mundo? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo crear también esa red de apoyo, en este caso contigo como líder? Claro que sí. La entrevista completa con Erika la pueden ver en mi canal de YouTube, Shirley Estrada. También está el Instagram, que es Shirley Estrada UCDM, y Facebook, Shirley Estrada. Ahí estamos viendo también hasta la línea de contacto de Shirley, por si ustedes se quieren contactar. Ella es psicoterapeuta y pueden ayudarlo en mucho. También tenemos que recordar el taller Entrena tu mente y cambia tu vida. Sí, vamos a hacer un taller online que es el próximo miércoles, sí. No mañana, sino este miércoles en 8, y el próximo sábado, no este sábado, sino este sábado en 8. Cristian,
También, ¿va a regalar un libro? Tenemos libro también. Tenemos libro, sí, claro, para regalar. 8 días tenemos libro. Muy bien, ¿cómo? No sé, si quiere le damos el libro a la primera persona que nos escriba al WhatsApp del programa. Perfecto, 301-786-9174, nuestra línea de WhatsApp, la primera persona que nos hable y nos diga cuál fue el tema que tratamos con Shirley el día de hoy. Sí, ¿cuál fue ese tema que tratamos? Yo lo voy a decir, la confianza y los límites. Ay, pero... No, hay que ayudar al televidente. No, señor, hay que ayudar al televidente, pues. Entonces, la primera persona que llame... ¿De qué se trata el libro? Rápidamente, para que las personas se interesen. Mi libro se llama Todos Somos Inocentes. Es un libro de crecimiento personal. Al principio cuento una experiencia de vida que tuve a los 12 años y de ahí vamos hablando del perdón, del que la vida te habla a través de todas las experiencias que tienes. Es un libro que te va a ayudar a entusiasmar, a compartir, a perdonarte y aprender a vivir mejor. Muy bien, Shirley, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por darnos estas herramientas para entender cómo podemos ser auténticos, cómo podemos creer más en nosotros y no perder la fe, como estábamos hablando hace unos minutos. Gracias, te esperamos el próximo martes. Recuerden que es una cita que ustedes tienen todos los martes con Shirley Estrada, ella es psicoterapeuta y tenemos esta sección muy bonita y entregada para ustedes en Charlas con Shirley. Gracias a ustedes, nos vemos dentro de 8 días y recuerden que los límites están en su mente. En así su como mente ustedes le tenemos se los ganadora. Ponen, así mismo los pueden borrar. Le tenemos ganadora de una vez, Bea, dice, hola, el tema, la confianza y los límites. Perfecto. Quiero el libro de Shirley, mi nombre es Laura Ochoa Ceballos. Laura, te ganaste el libro de Shirley, te vamos a contactar de parte del equipo de Shirley, te va a mandar el libro, pero que gracias por participar, gracias por estar conectada con Mi Parque, Tu Casa y por supuesto con Charlas con Shirley. Claro. Muchas que gracias. Sí, gracias. ¿Viste, gracias ganadora? Laura, por escribir. Eso fue rapidito, ¿no? Y es que con ese pastel que les dio Manu, mejor dicho. Gracias por seguir conectados, ya ahora regresamos con más. Esta vez vamos a hablar acerca de la meditación y cómo podemos meditar a través de la fe cristiana. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Estamos viendo una de las mascotas de Manuela Esteves. Pero es que no es una hermosura, vea. Divina. Eso, como come. Cosas, o sea, cosas valioso, que solo pasan acá. Vea, hay que valorar que uno, en qué trabajo puede decir que se puede ver face to face una imagen como esta. Y sobre todo, en qué programa también. Acá en Mi Parque, Tu Casa tenemos no solamente estas maravillas de la naturaleza, sino también unos temas muy especiales como el que viene a continuación. Resulta que cuando hablamos, Manu, normalmente de meditación, lo asociamos con el vedantismo, con el tantrismo, con toda esa, digamos, vertiente que viene de India, de Oriente, asociada a esa parte entonces del yoga, de otro tipo de elementos. Cuando hablamos de meditación, muchas personas también se tildan y dicen, no, yo con eso no voy porque es que yo rijo, soy regido bajo los preceptos o principios de tal religión o de la otra. Resulta que hay un método también, o hay formas de poder llegar a esa meditación, a esa conexión interna a través de cualquier credo. Y por eso vamos a hablar el día de hoy con un teólogo especializado en este tema que nos viene a hablar precisamente de cómo podemos meditar a través de la fe, en este caso, la fe cristiana. Saludamos en estos momentos a Gabriel Zifferman, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Cristian, gracias, Manuela, por la invitación. Hablemos un poco entonces de cómo podemos conjugar dos palabras que para muchos quizás no se encuentran y realmente vienes a presentarnos lo contrario. Sí, te agradezco la pregunta, Cristian. Mira, comenzando por aclarar, la Comisión del Vaticano, el año 89, en octubre, ya podía... recomendar que se hiciera este simbolismo psicofísico. Lo hace en la carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, lo hace Joseph Ratzinger, posteriormente el Papa Benedicto, y es del año 89. Entonces, si hay una autopista ya hecha, por ejemplo, por los tibetanos de hace 3.000 años, ¿por qué no usarla? ¿No es cierto? Como herramienta, no como creencia. Eso recomienda el Papa, es decir, Oriente tiene la responsabilidad y nosotros más conciencia en Occidente de la libertad. Ambas cosas hay que unirlas y la meditación es una instancia para hacerlo.
268-6033 es la línea telefónica por si usted quiere opinar sobre ese tema puntual, y es por qué entonces uno nunca escucha o muy pocas veces escucha por parte de la iglesia de los invitamos a meditar. Porque claro, eso siempre viene desde el oriente, como lo decimos, donde tenemos que buscar esos otros mandatos religiosos, donde decimos, es que eso lo encuentro allá, pero no lo encuentro en la iglesia. Sí, mira, la iglesia recomienda meditar, lo que pasa que la gente entiende por meditar como reflexionar. Por eso en la presentación Cristian decía hacer meditación desde la fe cristiana. Entonces, hacer meditación en cuanto a ejercicio. Pero eso tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento cristiano? La promesa de Dios es estar. En Éxodo 3.14 dice en hebreo, Eyej Asher Eyej, que ha sido traducido por Ego Sum Quisum, yo soy el que soy, pero en realidad para el hebreo, ser es estar. Por lo tanto, la traducción sería, yo estoy como el que soy estoy. Por lo tanto, Dios se promete a sí mismo, promete estar, lo mismo Jesús. Entonces, ¿qué es la meditación cristiana? Estar en lo que estoy para estar en la presencia de Dios, porque Dios promete estar. ¿Cómo podemos llegar a meditar? Es decir, normalmente cuando hablamos de yoga, entonces hay una postura, hay unas asanas, que prenda la velita, prenda el incienso. Sí. Dentro de la fe cristiana, católica también, ¿cómo podríamos llegar a hacerlo? Es decir, ¿podemos utilizar también esos elementos o simplemente sentarme? Exacto. ¿Cómo funciona? ¿Un rosario o cómo funciona ahí eso? No, estamos hablando de hacer meditación, ¿verdad? Es decir, de ocupar esta autopista que ya está hecha como herramienta, como ejercicio. Muchos sacerdotes lo hacen, los sacerdotes claretianos lo hacen. Hay un sacerdote, no recuerdo el nombre, acá en Medellín, que hace muchos años está en esta práctica de la meditación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo meditar? Son tres cosas. Relajar el cuerpo, concentrar la mente y contemplar el espíritu. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, relajar el cuerpo, uno hace lo mismo que hace en todo ejercicio de meditación, relajar los músculos, ¿verdad? Que los músculos no te molesten. Es decir, tú buscas tu postura para que tus músculos no te molesten, sí, no te desconcentren. Entonces, el fundamento bíblico de eso es que en la Biblia le interesa mucho el cuerpo. Lo que pasa es que hemos recibido una tradición greco-latina dualista que separa cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Pero la Biblia y el mismo idioma de Jesús en arameo es incluyente. Entonces, de hecho, la Biblia no dice que va a resucitar o después en el cielo va a estar un alma inmortal. Eso no está en la Biblia. En 1 Corintios 15, 44 dice que resucita cuerpo espiritual. Es decir, espíritu de conciencia, espíritu corporal. ¿Se fijan? Sí. Lo que pasa es que hay que ir a las fuentes y al original. Entonces, si uno, el carro no lo para, tu carro todo permanentemente funcionando, se quema, el motor se echa a perder, se enferma. El carro nuestro es el cuerpo. Hay que relajarlo, hay que detenerse. Bueno, eso. Entonces hay una importancia del cuerpo. De hecho, Dios, el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Comulgamos el cuerpo de Cristo, etc. El cuerpo es importante en la Biblia. Bueno, Jesús les dice, heme aquí, tocadme, palpadme, venme, soy de carne y hueso. Lo dice, pues, resucitado. Después, fíjense, es importante lo del cuerpo. Entonces, hay que relajar lo del cuerpo. Lo segundo sería concentrar la mente. Para concentrar la mente, es importante que yo me focalice en algunos puntos, sobre todo el que ya ha sido descubierto por la tradición oriental, la respiración, ¿verdad? Si ustedes se tocan acá, la piel que cubre los orificios, cuando uno respira, se infla, ¿verdad? A veces uno necesita tocar en Occidente, no es tan espiritual nosotros. Entonces, uno inhala y exhala. ¿Y qué es inhalar y exhalar? Dar y recibir.
¿no es cierto? La atmósfera nos respira, Dios nos respira. Nosotros estamos respirando a Dios. Entonces, es importante eso de la respiración, el ejercicio de respiración. Ser conscientes de eso. Y lo otro, finalmente, contemplar el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Cuatro cosas: conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado. Esas son cosas concretas. ¿Y por qué ese espíritu? Porque está en mí, pero yo no sé dónde está, pero está en mí. Por eso se llama espíritu. Entonces, ¿cómo contemplo el espíritu? Desde la fe cristiana, por ejemplo, en el ejercicio de respiración, inhalando y puedo decir una ejaculatoria, por ejemplo, Jesús mío, ya inhalo, mentalmente digo Jesús mío, después exhalo, ten misericordia de mí, ¿verdad? Por ejemplo, yo cada mañana uso esta frase de San Irineo de Lyon, que dice, te amo, Dios mío, inhalo y digo mentalmente, te amo, Dios mío, y exhalo y digo, y prefiero morirme a no amarte. Cada uno puede encontrar, claro, esa afirmación que sería también como su propio mantra, lo que normalmente en Oriente se utiliza para la meditación, como el mantra, pero esta vez desde esa fe católica. ¿Y cuál es el objetivo del mantra? Que son sonidos que tú no conoces, ¿verdad? La meditación no tiene que ser tan racional, tiene que ser más intuitiva. Entonces, por ejemplo, en la fe cristiana podemos usar palabras en arameo, en hebreo, Javá, Adonai. ¿Verdad? Palabras que a lo mejor yo no sé el significado, pero al repetirla como mantra, entonces no me estoy alejando de esa manera de la fe cristiana. Cuando ya empezamos a hacer esta práctica y a tenerlo como herramienta para poder caminar en este camino que nos estabas hablando ahora de la fe cristiana, ¿qué beneficios empezamos a tener? ¿Qué empezamos a sentir para que esa práctica uno empiece a decir, me está funcionando, que haga esto todos los días, que haga esta conciencia, que hagamos relajar el cuerpo, concentrar la mente y contemplar el espíritu? Bien, hay cosas muy prácticas y muy beneficiosas. Primero, el entrenar la mente a estar en lo que está. La meditación es el gym del espíritu, ¿verdad? Ustedes generalmente en sus programas hacen las dos cosas, el gym del espíritu y el gym del cuerpo. Es un aporte eso a la sociedad. Cuando yo estoy en lo que estoy, me accidento menos. Sí. Cuando yo estoy en lo que estoy, estoy más atento al rosario, que a veces es repetitivo, es mecánico, o al rezo, o la oración de cualquier iglesia, estoy ahí. El problema es que estamos, ¿no es cierto?, en la ducha pensando en el desayuno, pensando en el trabajo pensando en la casa, llegamos a la casa y pensamos en el trabajo. Entonces, no estamos en lo que estamos y nos perdemos del presente, y Dios es presente perpetuo, por eso es eterno. Entonces, esa es la presencia de Dios, y yo voy a tener una mejor alabanza, una mejor oración. Y la oración no es llenarse de palabras, no es marear a Dios con palabras. Cuando yo medito, yo callo y Dios habla. Por ejemplo, si tú quieres meditar en algún aspecto de Jesús o de tu vida, y solamente te quedas meditando o concentrado en la respiración, haciendo ese mantra con esa oración, palabra sagrada, etcétera, tú te vienen imágenes, eso ocurre. Y uno dice, la otra vez me vino una imagen, yo decía, esto no tiene nada que ver con lo que estoy pensando. Y después esa imagen me conectó con una persona. Busqué ese escrito de una persona en Chile, que una vez me había escrito, y ahí estaba la respuesta. Así es. Entonces, son conexiones, todo existe en relación. Acá precisamente varias personas nos están escribiendo a través de la línea de WhatsApp, nos dicen, genial esa forma de meditar, no sabía que podemos crecer espiritual y físicamente a través de la meditación cristiana, gracias al invitado.
Meditar es permitir que Dios me hable, nos escribe otra persona. Y también hay otro. Buenos días, qué temas tan edificantes y enriquecedores para nuestra vida. Gracias, mi parque, tu casa. Qué bueno que nos están escribiendo y que se están acercando a ese tema porque muchos estamos conociendo sobre eso, porque, como le decíamos, creíamos que la meditación era ajena a la fe cristiana y estamos viendo que no es así. ¿Cuál es ese mensaje final y esa invitación que nos tienes precisamente para que encontremos esa meditación interna desde cualquiera de las fe que existan? Para los practicantes, en este caso de la fe cristiana, ya saben cómo hacerlo, pero la invitación a meditar. Sí, la invitación a meditar es a practicar la atención. No están, y la atención es saber estar, y saber estar es saber escuchar al otro. Muchos tienen niños y no los escuchan. Los niños son unos maestros en la meditación porque ellos están en lo que están. Tu mascota está en lo que está. Entonces, nos invita a poner la atención. Mira, terminando esto, ¿cómo sé yo qué es lo que realmente amo? ¿A quién realmente amo? ¿Cómo sé yo eso? A lo que yo paso atento, a lo que tu vida pasa atenta, a lo que tu mente pasa atento, eso es lo que tú amas. Pregúntatelo. Muy bien, Gabriel Zifferman, teólogo. Gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Tus redes sociales son @Zifferman. Guión bajo. Fratese, en Instagram. Muy bien, ahí está en Instagram, lo estamos viendo en WhatsApp, pantalla. ¿Sí? El WhatsApp ahí, 312-64-22073. Yo estoy permanentemente haciendo estos entrenamientos, tengo grupo de teo coaching o teoterapia y hago cursos también de teología que les puede interesar. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, gracias, Tu Casa. Gracias, Cristian, gracias, Manuel. Bueno, ya para finalizar esta sección que teníamos de los 5 errores más comunes de hacer actividad física en casa, ya vamos con esa conclusión. Gracias al profesor Juanes Ochoa, que nos permitió conocer cada uno de esos errores, donde veíamos que no solamente la técnica teníamos que estar pendientes, sino los distractores, de tener el buen calzado y todo. Entonces vamos con esas conclusiones, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque hay dos locos por mi ciudad y ustedes tienen que conocer quiénes son. La verdad que sí se siente la diferencia cuando uno lo hace con calzado, cuando lo hace descalzo. Es invertir un poco de tiempo, no tiene que ser muy costoso, sino lo adecuado que se necesite para el tipo de entrenamiento que uno esté realizando. Es muy importante tener claridad que es protección, sobre todo articular, que no es capricho del entrenador, que no es capricho de los ítems del ejercicio, simplemente protección y prevención. Profe, ahí conocimos los 5 errores principales de cuando uno quiere hacer ejercicio en casa. Uno, que no sea una excusa de que estamos en casa, entonces no puedo hacer ejercicio, sino que realmente lo podemos hacer, pero adecuadamente. Hacer entrenamiento en casa trae cosas muy buenas, sobre todo a nivel de salud. Sí. El primer paso para uno comenzar a hacer ejercicio es pensar en su salud, pensar en estar haciendo algo que le va a sumar, no que le va a restar. Hacer ese tipo de movimientos en tenis va a sumar. Si lo haces descalzo, te va a restar porque va a comenzar a doler. Entonces ya va, no va a ir a la salud, sino antisalud. Entonces, sí se puede entrenar en casa, sí se pueden ver resultados en casa. Todo depende de tu disciplina, de tu constancia y de los hábitos que tengas en tu vida. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Le siguen dando gusto a usted, ¿no? Le siguen dando gusto a usted y a todos los televidentes. Y vamos a hablar de otros dos personajes que están recorriendo no solamente la ciudad de Medellín, sino también sus corregimientos, mostrándonos esos espacios que quizás ya conocemos, pero de una manera distinta, de una manera diferente. Y es que, ¿cómo no vamos a querer tener a estos dos locos en nuestro programa Mi Parque, Tu Casa? Bienvenidos, Santiago y Katherine, a Mi Parque, Tu Casa. Y cuéntenos qué es lo que están haciendo, por dónde es que están yendo.
¿Cómo está esa movida en la ciudad de Medellín? Bueno, gracias primero por la invitación. Qué rico estar acá en el programa de ustedes. Yo por lo menos no había estado. Qué rico estar en nuestro parque, en nuestra casa, en nuestro Telemedellín. Bueno, nosotros como buenos medellinenses, porque amamos nuestra ciudad, queremos mostrarle a toda la gente en la casa esos lugares que a veces de pronto no tenemos tiempo, que no hemos ido, porque pasa algo muy chistoso y es que cuando uno está de vacaciones en un lugar, conoce mucho, pero cuando uno vive en ese lugar, casi no conoce. Entonces, poco conoce. Exactamente, entonces lo que queremos es mostrarle a la gente esos lugares que tienen historia, que tienen arte, que tienen cultura. Obviamente con mi compañero, que es mi loco favorito, mi Santi. Entonces aquí hacemos una dupla muy especial, ¿cierto, Santi? Sin duda ninguna. Manu, Cris, gracias por invitarme. Perdóname, ¿cuál es tu cédula? Mi cédula es 8278582 del Ministerio de Comunicación Intergaláctica. La cédula la manifiesto en silencio. La que te di es la de mi padre, que en paz descanse. Muy bien. Entonces, esa es la chapita. Gracias por invitarme a mi parque, tu casa. Y Kate lo dijo todo. Visitamos los sitios ícono de la urbe de la mano de sus protagonistas. Muy bien, entonces en este programa, que es la nueva apuesta que tiene Telemedellín, que es Dos Locos por Mi Ciudad, está los sábados y los domingos a las 3:30 de la tarde, y tenemos estos dos grandes amigos que hacen parte de la casa de Telemedellín, donde recorren la ciudad, donde dicen, vean, es que esto existe acá en Medellín, pero aparte de eso, les toca hacer ciertos retos y les toca volverse más locos de la cuenta, porque se tal enfrentan cual. Y empiezan a buscar, ¿usted sabía que se pusieron a buscar fantasmas? Ay, Dios mío, y no en cualquier lugar. Lugar. No, en cualquier lugar. Hablemos de cómo fue esa experiencia y cuántos fantasmas encontraron. ¿Cuál de los dos? Kate. Ay, bueno, buscamos fantasmas. En el Teatro Lido. Me contaron que Kate no tenía miedo. No tenía miedo, pero es que Santi, obviamente, él siempre tiene que buscarme la cosita. Entonces llegó y me apagó las luces y todo. Bueno, mejor dicho, pero fue muy divertido porque de verdad se siente una energía rara. Se siente una energía rara en ese lugar, pero de verdad es maravilloso. Más el Teatro Lido. Es esos lugares que tenemos que seguir cuidando porque es un teatro maravilloso, es un lugar espectacular para que todos conozcan. Y hemos conocido muchos personajes. Y aprendieron que a bailar tango también. ¿Cierto, Santi? Sin duda ninguna. Yo tengo tres pies izquierdos, no soy el más versado bailarín, pero le sacamos el jugo a la vida. Estamos locos de amor por la vida, por el presente, lo que tenemos y que nos une. De tal suerte visitamos los sitios ícono de Medellín. Ya hemos visitado el Salón Málaga. Allí bailé tango, como sí. Lo expresabas, ay, eso, Manu, eso hay que verlo. Y casi le doy un desgarro de tercer grado a la campeona mundial de tango. Eso fue de infarto, de locos, dos locos por mi ciudad, contando lo que somos en esencia. También están visitando esos lugares que son icónicos, como por ejemplo el edificio Vázquez y Carré, me dijeron que también sí. Estuvieron. ¿Qué encontraron allá? El edificio Vázquez y Carré se constituye en la centralidad de Medellín. Sí. Allí, esas dos edificaciones, al lado de la Plaza de Cisneros, que fue la centralidad mercantil medellinense. Dos actores vivos de nuestra urbe. Un edificio se quemó, uno de ellos estuvo cerrado por mucho tiempo. El Vázquez fue gestado precisamente por esa familia medellinense muy prestante, y el otro edificio no tenía nombre, pero se le dio el nombre del constructor, Charles Carré, francés. Entonces contamos todo ese relato de cómo se construye en nuestra ciudad, sitios que no conocemos. Allí, por ejemplo, funciona la avenida Estrada, que es la avenida más pequeña del orbe, del mundo, y nos enseña Dos Locos por Mi Ciudad ese relato de cómo funciona la urbe, de las líneas arquitectónicas, en fin, de una manera divertida por demás. Muy bien, entonces ustedes llegaron a un lugar muy icónico que es Mi Parque, Tu Casa, y donde cada uno tiene, ustedes en los lugares tienen que asumir retos. ¿Sí? Entonces los invito a asumir el reto de Mi Parque, Tu Casa. Ay. ¿Cuál es el reto? A ver, muestres por acá. Cuatro locos en mi parque, definitivamente. Ay. Pero es que aquí va a ser la siguiente, vamos a dividirnos de parejas, ¿listo? Sí. Pareja, listo. Pero yo veo tres ahí. No, hay dos, tranquilo. Tranquilo, son dos. Vamos a jugar boliche. Vamos a jugar boliche, no. A ver, uno por acá, otro por acá. Cami, porfa, si quieres me ayudas con... Sí. Entonces, si quiere, usted me lo pone. O sea, ya me las huelo. ¿Sí? Me dicen el meneíto Jaramillo. Sí. Ay, no. Y creo que con mi baile espectacular... Sí.
voy a acertar. Entonces, allí. El reto es que cada uno tiene... ¿Sí? Oiga, pero déjeme lo larguito. Ah, yo sé que a usted le gusta largo, espera un momentico. Se lo acomodó bien para poder que... Recuerde que estamos en horario familiar, ¿no? Ah, no, 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 no. El que le ponga doble sentido es otro. El cosito es. Sí, o sea, largo también, el cuchiflí, ¿eh? Ya, ya. Pero venga... Ya, y ayer bailamos breakdance, pero no es, mejor dicho, somos estuvimos unos... en la Comuna 13, ¿sí? O sea, vamos a ver toda la realidad medellinense, sí, tenemos espectaculares listo, sorpresas. Cate, te pido que te hagas por favor por acá para que no estemos tan cerquita. Vale, primero Manu primero nosotros dos, sí. Cris, ¿listo? Listo. Pero no hagas trampa. Yo le hago ¿trampa? Barra a mano. ¿Y yo cómo te voy a hacer no trampa? No hagas trampa, no, mano. Yo no hago trampa, es que no, este señor. Es tu show. Bueno, muy bien. Dos locos Manuela. Por mi ciudad y ahora vamos mi parque, tu casa con dos locos bueno, por mi pero ciudad. Entonces cuéntame cómo es el tema. Listo, tenemos unos tornillos ¿sí? en la parte de acá y la idea es que tenemos estas botellas y debemos encholarlo. ¿Sí? Listo, primero vale. Que lo haga. Miramos ahorita Sánchez. Quién invita a desayuno. Listo, listo. Me gané pastel de pollo. ¿Pastel de pollo? No, acuérdate que este programa es de vida saludable. Entonces comemos ensaladita de fruta. O sí, se lo hacemos en guapo, pero a ver. Yo bueno, entonces me gano... Un bulto de quinoa, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Dios. Ay. Quieto. Manuela. Quieto, quieto. Más adelante, Manu, más. Vamos, Manu, más. No, pero Santi, no Santi, Santi. Santi, no, ya casi. Otro poquito ver, más, parque. Pero más despacio. Santi, más despacio. Manuela, la es sentadilla. Necesito ver, pues. Para... Ahí, ahí. Páralo un poquito y ahí sí. A ver. Manu, eso. No espere. Ahí casi. Ahí. No lo movas tanto, Santi. Santi, como me tenés nerviosa. Santi, no lo movas tanto. Necesito que se quede quieto. No lo muevas tanto. Respira. Eso es. No lo movas tanto. Eso decía la abuelita Gilma y quedó con 11 hijos. ¡Ay, Dios mío! ¿Yo? Ahí es donde vemos que la meditación sí sirve. Tenemos si John Wayne nos da una repetición. Manu, muy bien, felicitaciones. Listo. Entonces aquí, eso. Cate, rápido. A ver, yo miro. Ay, ¿cómo amarraron eso, por Dios? Sí, vamos a amarrar a... Esperen que estoy... Vamos a ver la repetición, por favor. Eso. Ah, ya, ya. A ver. Ya. Me pongo el tapabocas. Vos buscaste el equilibrio y... Vio el equilibrio que usted necesita, ¿sí? En mi parque, tu casa. Ya, listo, Kate. Ah, pues usted ya le tiene en el tiro. A ver, no. Yo acá. Me tiro, ¿no? Sí, lo le hacemos de acá. Pues, Manuel ensayó toda la noche. No durmieron estos chicos. Bueno, Kate, a empatar la contienda, sí, el cotejo. Sí. Hágale, Manu, no, muy bien, chico, dirían en el billar. Muy bien, vamos ahí. Santi, me ayudas, pues. Vamos, listo. Vamos. Dos pasitos atrás, por favor. A ver. Y yo les digo. En bueno, sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ay, Dios. Vamos. Ay, espérate que se está moviendo mucho. Vamos, mi parque. Cate, vamos. Vamos, mi parque. Cate, acuérdate de tus mejores momentos en la vida. Vamos, Cate, tú puedes. Ay, Dios mío, Cris, meditación. Cris, meditación. No, pero eso está vamos muy a baja un poco adelante más. Logra que... Espérate. Que se estabilice. Pero mira que mi parque, vamos, tu casa, bien. Tiene pucha, más ya estoy cansada. En la comunicación. Vamos, Cate, rápido, hágale. ¡Muévalo, loca! Ya, no, ay, es que el tornillo está dale, sí. ¡Dale! ¡Ya, ganó! Cris, tranquilo, vamos, esa sentadilla profunda. ¡Sí! ¡Ya lo logré! ¡No lo puedo creer! Pues. ¡Ganó mi parque, tu casa! ¡Goleados! Y por dos. Chicos, no, ya que yo siento que hice pierna como un mes seguido de gimnasio, Dios mío, en serio siento que me doy cuenta que esos lunes, miércoles y viernes funcionan. Los cuádriceps súper marcados, yo por creo. Por eso tienen que ver mi parque, tu casa, porque lunes, miércoles y viernes hacemos actividad física, estabilidad, concentración, exacto. Tenemos esa tranquilidad para hacer el ejercicio, esa sentadilla profunda. Chicos, esa invitación para que vean y esta nueva apuesta que tiene Telemedellín para ustedes, dos locos por mi ciudad. Bueno, gente de Telemedellín y gente de todas partes, porque yo sé que nos ven de todas partes del mundo. Invitados, sábados y domingos a las 3:30 de la tarde, dos locos por mi ciudad. Estaremos allá mostrándoles esos lugares que a ustedes les encantan, pero que de pronto no conocen para que se animen y conozcan ya casi, ¿no? Sin duda ninguna, Medellín y los medellinenses somos un relato único en el orbe. Somos estelares y los invitamos a conocer nuestra historia, la propia, la nuestra, ser primero medellinense. Ese gentilicio maravilloso
pero con historia. Bueno, con cultura y arte. Y con diversión. Epa. Porque no crean que es el programa aburrido, pues, que los van a llevar por allá por el programa. No, se los podemos asegurar que con nosotros no se van a aburrir. No, eso está van a estar conociendo de arte, claro. Cultura y felices. Eso bueno, está completamente claro. Los dos invito locos. Para que ustedes se conecten con más con Mi Parque, Tu Casa, porque es que por muchos pedidos se están grabando. No, para que hagan no, más sentadillas y hagan más lecciones ejercicio. De vida están mucho más enérgicos que nosotros. Chicos, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Gracias a ustedes, los televidentes, por conectar con toda la programación que tenemos, que hacemos con tanto amor desde acá, desde la Casa Telemedellín, para que ustedes sigan cuidándose desde casa. Y recuerden que todo va a estar bien. Muy bien, 9:35, nos vemos mañana, Mi Parque, Tu Casa, chao. Vamos con la repetición.